con proyecto del corazón del Señor, subsisten de edad en edad, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el amor del corazón de Jesús esté con todos ustedes. Reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El corazón en el lenguaje bíblico representa el lugar donde residen nuestros sentimientos y sobre todo nuestro amor. Celebrar el Sagrado Corazón de Jesús significa, por tanto, actualizar la presencia de su amor inmenso al Padre y a nosotros. Este amor llegado a su extremo, la prueba máxima de dar la vida por nosotros, y ahora lo celebramos aquí presente en la Eucaristía. Oremos. Señor Dios bueno, revístenos con las virtudes del corazón de tu Hijo e inflámanos en sus mismos sentimientos, para que, conformados a su imagen, merezcamos participar de la redención eterna. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por ti en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, Dios nos concederá todo cuanto le pidamos porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, de quien ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha.
Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Es palabra de Dios. Thank you.
El lenguaje de la Navidad es ante todo la manifestación de Dios. Dios se hace cercano, se hace humano, se hace presente. Y también la otra palabra que da vuelta a ese todo el tiempo de la Navidad, tanto en el Evangelio como en la liturgia que rezamos, es luz. Es Dios que viene a iluminar nuestras tinieblas, que viene a iluminar nuestras vidas, que viene a mostrarnos todo lo que oscurecemos, nos lo muestra para que podamos superarlo, para que podamos verlo. Especialmente las oscuridades de nuestro corazón. Él viene a traernos la luz, Él es la luz, Él es la luz. Una gran oscuridad se sentía por la humanidad hasta que nació el Hijo de Dios en el cielo de María. Él es la luz del pueblo, la luz de nuestra vida. Pero vemos en la carta de San Juan que leímos al principio, cómo nos va aconsejando. Primero, creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y amémonos los unos a los otros. ¿Qué no es esto sino el Espíritu de la Navidad? Ese tanto saludo que nos hicimos por aquí, por allá, por mail, por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, personalmente, por carta. La Navidad nos invita a amarnos, nos invita a tratarnos mejor, nos invita a que, creyendo en Jesús, nos amemos los unos a los otros. Y esa es una muestra, como dice San Juan, que Dios permanece en nosotros. Pero también nos da precauciones. No crea a cualquiera que se considere inspirado. Ponga la prueba de su inspiración. Porque veo que han aparecido y yo no lo tengo presente. Y aparecen en el mundo muchos falsos profetas que aparecen no solo mostrando un camino de salvación que es mentiroso, sino también en el mundo social. ¿A cuántos pensemos falsos profetas siguen nuestros adolescentes? Qué difícil es hablar de Dios a un adolescente. Primero porque si no entra en la adolescencia con Dios, es muy difícil. Si no fue trabajado desde la niñez y la adolescencia en relación con Dios, es muy difícil que pueda avanzar en la adolescencia el Señor. Pero ellos viven y siguen a algo y a alguien. Y qué importante darnos cuenta de cuánto esto puede hacerles gran mal a ellos, porque después serán adultos, sobre qué base. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa que Jesús se ha hecho hombre es inspirado por Dios. Todo aquel que niega lo profundo de lo que se vive en la vida es el anticristo. Son muy contundentes las palabras. Por eso esto también nos lleva a cómo hemos vivido la Navidad, cómo nos hemos sentado a la mesa navideña del 24 o del 25. Hicimos sí o no una oración. Le dimos posibilidad a ese familiar nuestro, alejado de Dios, a que entienda que esta comida es religiosa
que Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre, es indudable, es clarísimo. Pero el tema es que debemos una y otra vez traer esta realidad a nuestro mundo, contársela a otros. La Navidad es algo hermosísimo. Dios se muestra como luz que guía a los reyes en el oriente, con la estrella. Dios se hace cercano a nosotros. Pero eso nosotros debemos contar, debemos compartir. Pidámosle al Señor que lo escuchemos. El que conoce a Dios o trata de conocerlo, escucha a aquel que le habla de él. Pero así todo, tenemos que distinguir a los falsos profetas, porque muchos pueden presentarse hablando de Dios o de cosas que tienen que ver con lo sobrenatural. Hay un resurgimiento ahora de toda esta la nueva era que había quedado apagada hace un tiempo. Y mucha gente está volviendo a eso que es no más que la adoración de sí mismo, la adoración de las cosas de acá abajo. Para encontrarme con Dios y tengo que purgar, para tener un encuentro real con el Señor puro, y tengo que confesar. ¿Cuánto hace que no me confieso? Me animo a modificar mi corazón, no solo por un confieso en tu nombre. Tú dices, yo tampoco me confieso en tu nombre. Voy al confesionario porque el sacerdote me escucha en el nombre de Dios. Y cuando quiero superar algo o quiero purificar mi alma, voy justamente a arrodillarme así y hablar y contar todos mis pecados, para que en ese dolor del alma, la vergüenza, pueda levantarme sabiéndome perdonado por el Señor y poder volver a caminar como más flojo. Por eso, si yo quiero escuchar al Señor, recibir todos los dones que me trae la Navidad, tengo ciertamente que cuidar mucho mi vida espiritual. Si no, no voy a poder tener la capacidad, los medios para poder entender a lo que Dios me llama, a lo que Dios me invita, a descubrirlo como la luz de mi vida. Todas serán palabras vacías. En cambio, si voy disponiendo como canales en mi vida para que pueda entrar el agua de la gracia e inundarme en su presencia, entonces ahí sí podré encarar y llevar adelante la vida cristiana en cuanto a su divina. El Señor ya está a punto de lanzarse a anunciar su reino. Y yo tengo que escucharlo. El Señor me está invitando, pero tengo que disponer mi corazón, no solo el oído, sino el corazón de mis oídos, para que podamos entender entre tantos ruidos lo profundo que nos trae el Señor. Y hoy, que como primer viernes del año, estamos invocando al Sagrado Corazón de Jesús. Le pedimos que nos dé un corazón abierto, un corazón grande, un corazón que escuche lo que Él nos viene a decir, un corazón semejante al de Él. El año 2022 ya pasó. Ahora estamos en 2022 con toda la experiencia de las cosas lindas vividas en el 2021 y todos los pecados y los desaciertos que hemos tenido. No nos ponemos ahora en Dios. Podemos superarnos, podemos ser mejores. El Señor nos llama a la perfección. Pidamos entonces a Él que nos asista en
cada intención recordemos el Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. Por la Santa Iglesia de Dios, nacida del corazón de Cristo, para que anuncie a todos los pueblos el amor de Dios a los hombres, oremos. Por todas las naciones y sus habitantes, para que vivan en la justicia y se edifiquen en la caridad, oremos. Por los necesitados, los enfermos y los pecadores, para que el Señor se compadezca de ellos, los cure y los ilumine, oremos. Miembros de nuestra comunidad parroquial, de nuestro barrio, para que sepamos amarnos mutuamente y reine entre nosotros la unidad y la comprensión. Oremos. Oh Dios, nos has manifestado tu amor en el corazón de tu Hijo, muéstranos también tu inmensa bondad, escuchando las oraciones de tu pueblo, por Jesucristo nuestro Señor. Dando así origen a los sacramentos de la Iglesia.
a la que ha traído todos con el corazón abierto del Salvador, podamos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno a la gloria, diciendo sin cesar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Manuel, y
todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la satisfacción por la caridad. Acuérdate, Señor, tus hijos, Selva y Carlos Belén, Francisco Mayor, Natalio Bacalí, Julio Quirinos, Artemidoro, Charache, fallecido ayer, Arturo Alessandra, difunto de la familia Cadarno de Núñez, Arrogiano de Simón, difunto de la familia de Paralomón, de la familia Nora Sarrano Pérez, María Clara y María Cristina Parrada, Sira Cadarno Domínguez, Rufina Mon Concepción, Cabarno Domínguez, Mercedes Martínez Hernández, Pedro Nicolás Ayuso, José María Aronda, en el día en que sería su natalicio, Martín Pobos, y de todos los que han muerto por tu misericordia, admítelos a contemplar la juventud. Ten misericordia de todos nosotros, y escucha las peticiones que hacemos con las intenciones de mi niña y de tu santo, a la Sagrada Familia, las intenciones de Sol y Don Pablo, las intenciones de Eduardo, de Marcelo y Pablo, en acción de gracias por los cumpleaños de Patricia Luna, por la salud de Lorenza, la Sierra de Miguel, la salud de Rebeca, la salud de la familia Cigana, Víctor Mauricio Hernández, María Rosada, Antonio Romano, José Alberto, a la Virgen de Lourdes del Espíritu Santo, por la salud de Carlos Hugo, Jorge César y Namí, por la salud de Gabriela, de María, Zoe, Juan Pablo, Benjamín y Patricia, por las intenciones de Roberto Nombre. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora de Monserrat, San José su esposo, los apóstoles, San Raimundo de Bellaflor, la Orden Dominica y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por el
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hacemos la reunión espiritual para aquellos que nos están viendo en las redes sociales. Yo, Señor, quisiera recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Alma de Cristo, santifícame, cuando de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, limpiame. Agua del costado de Cristo, lávame. Acción de Cristo, conforme. Oh buen Jesús, oh Señor, dentro de tus alas, conme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiende. En la hora de mi muerte, exhala. Y mándame de ti, para que por tu sangre te haga los siglos de tus
por el pueblo. Después de participar en el sacramento de tu amor y programa de tu voluntad, Señor, ser configurado como Cristo en la tierra, para que merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Queríamos felicitarles al Santo por todas las pequeñas obras de restauración que estamos haciendo y justamente por la ayuda a uno, su granito de arena, ayuda a que podamos seguir avanzando en la restauración del templo, ya que está por sentar el tiempo aquí. Después de la misa, la familia puede acceder aquí al Evangelio y ver de cerca los alegros que se están haciendo, la imagen del Sagrado Corazón también fue restaurada, la Santa Inés, por lo cual también las plantas de adelante. Así que desde ya agradecerles y felicitamos a todos ayudando para poder recordar definitivamente la casa de Dios, porque la belleza del arte nos inspira, eleva el espíritu para que podamos encontrarnos con el Señor. Y el himno de todo agrada, verdad, lo dominado, ¿no? Nos podemos comprar también los creadores. Con los pequeños pasos que llevamos dando. Ahora tenemos que seguir con el seminario y bueno, ellos que quieran están a la disposición de las ayudas de los bonos para el seminario que bueno, será ahí en el estado del Calvario. El Señor esté con ustedes. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición que cada una respondemos. Amén. Dios, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre ustedes, afiance sus corazones en la fe, esperanza y la caridad. Y Él, a todos ustedes, que seguidores de Cristo, manifestado hoy en el mundo con luz en la tiniebla, nos haga sentir la verdad a los amados. Y así cuando terminen su peregrinación por el mundo, lleguen a encontrarse con Cristo, luz de luz, a quien los reyes de Oriente guiados por la estrella, confirmaron la promesa del bien. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Quizás, bueno, como más tocado, no lo vieron hacer pasar las veces por aquí.